Sí, realmente es muy difícil, es una situación que queremos aclarar lo antes posible. El señor Miguel Rufa, coordinador del área de discapacidad, en el día de ayer presentó un pedido de licencia sin goce de haberes para aclarar la situación, porque él da una explicación. Entonces, si el video marca algunas cuestiones, pero nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces le dimos un plazo para que pueda aclarar la situación y de esta forma seguir adelante o tomar la decisión que corresponda desde el lado de la municipalidad. ¿Qué acciones ha tomado la municipalidad? Digo, al margen de, imagino, pedirle explicaciones al funcionario, con respecto a, por ejemplo, comunicarse con la gente del local comercial. ¿Este trabajo lo hizo la comuna? Ese trabajo no lo tenemos que realizar nosotros, tengo entendido que lo está haciendo la abogada del señor Rufa, y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue aceptar el pedido de licencia sin goce de haberes, le dimos un plazo para que lo solucione y ahí avanzar. Creemos que es una cuestión de índole privada entre el señor Rufa y la gente de la farmacia o perfumería, no tengo entendido bien dónde es el lugar, pero que esperamos que se aclarezca lo antes posible, sobre todo por las personas que se ven involucradas en esta situación. Barberis, Rufa presentó la renuncia. Sabemos que esto es un eufemismo, porque el intendente, como todos los gobiernos, tiene a su disposición la renuncia de todos sus funcionarios, pero digo, él presentó la renuncia ayer. Esto, ¿cómo se dio el episodio? Él no solicitó el pedido de licencia hasta aclararlo, porque él tiene una explicación del caso que queremos que la compruebe y ahí tomaremos la decisión. Es verdad que el intendente tiene a disposición de él la renuncia de todos los funcionarios desde el momento que asumimos, pero por una cuestión de personas y del cuidado de las personas, queremos darle un tiempo necesario para aclarar estas cuestiones que realmente no las podemos llegar a entender al momento de lo que está sucediendo. ¿Qué implica la licencia sin goce de haberes y cuánto se puede prolongar una situación así? Significa que está apartado del cargo, que se dio la orden al departamento de sueldos que a partir del día de ayer se deje de computar la liquidación de sus haberes y a partir de este momento está licenciado y no cobra haberes en estos días. ¿Y no puede desarrollar acciones o gestiones en nombre de la comuna? Exactamente, todo acto oficial y toda cuestión oficial está licenciado.